a todos, bienvenidos una vez más a este canal. Si eres nuevo por acá, te doy la bienvenida. Mi nombre es Maciel Dueñas, soy cubana, soy actriz. Aquí llego con uno de esos videos que a ustedes les encantan. Videos curiosidades de la novela Asuntos Pendientes. Y estoy más que feliz porque en esta ocasión formo parte del elenco con el personaje de Beatriz. Así que qué rico poder estar compartiendo con ustedes desde primera plana, desde primera mano, curiosidades muy cercanas que tuve del proceso de rodaje. Esta novela ha traído muchísima polémica al principio, por qué no se estrenaba la novela, que si se había ido leak, que si las declaraciones, en fin. Que voy a dedicar un video para hablar acerca de toda esa polémica que se creó a raíz de por qué no se estrenaba la novela Asuntos Pendientes después de finalizada Los Hijos de Pandora, porque se le había dado tanto largo a esta historia, porque tan poca promoción para la novela, porque no una rueda de prensa, porque no había eco en las redes, solamente el público hizo de la novela, pues, creó la gran expectativa, porque los medios oficiales no lo hicieron. Entonces voy a estar dedicando un video a explicar y hablar un poquitico y a hablar sobre, y a debatir con ustedes. Así que si quieren en los comentarios me dejan sus preguntas, me dejan sus inquietudes, que vamos a tratar de saldarlas todas, todas, todas. Aquí tienen el canal, suscríbanse ahora mismo, activen la campanita y déjenle un like a este video, que eso me ayuda un montón. Así que sin más, empezamos. Sábado, yo mejor me voy para mi casa. No, ¿pero por qué? Porque no entiendes nada. ¿Pero qué es lo que tengo que entender? Que vivimos mal, Zapador, y que hay que hacer las cosas mejor. Mi papá entra por esa puerta, lo mismo con una jaba de malanga, o con una olla, o con una flor para ti. ¿Tú entiendes mi punto? Hoy vamos a estar disfrutando de la actriz Flora Borrego, una actriz que ustedes están recibiendo con los brazos abiertos en esta nueva propuesta de la televisión. Flora Borrego es una actriz nacida en La Habana y graduada de la Escuela Nacional de Artes en el año 2011. Así que esto es como su primer trabajo grande donde el público la está conociendo, la está recibiendo con los brazos abiertos. Hay muchísimos comentarios hermosos en las redes sociales, pero estoy segura que si les menciono algunos videoclips en los que Flora ha trabajado, se van a acordar al momento. Por ejemplo, Si se olvidó de ti, de Gitanos, y Se nos fue el amor, de Gitanos. También tiene Bodas, del grupo Buena Fe. Ha trabajado también en Teleplays y Tras la Huella, pero seguro la recordarán de la serie Promesas y muy cercana a la fecha de la serie Valientes. Formó parte de la telenovela En tiempos de amar y recientemente la estamos disfrutando en Juntos pero no revueltos, dirigido por Rolly Peña, y Asuntos Pendientes. Flora me cuenta que el proceso de creación del personaje de Adriana fue un proceso que disfrutó y amó en su totalidad. Tuvo que estudiar un montón, pues el personaje es graduada de Ingeniería Civil. Así que tuvo la dicha de contar con la ayuda de dos personas que estuvieron indicándola y guiándola en este camino. Una de ellas es Amelia Odelinda Valverde Gutiérrez y su sobrino José Rolando, ambos graduados de Ingeniería Civil. Me cuenta que fue muy interesante porque los dos son graduados de Ingeniería Civil, pero son de generaciones completamente diferentes. Eso la hizo poderse nutrir de mucha información y fue conformando el personaje de Adriana, la profesión de Adriana, partiendo de estas dos generaciones de ingenieros civiles. Amalia, la ingeniera civil en la que se apoyó, tenía muchos puntos en común con Adriana, no solamente profesionales, sino también familiares en cuanto a conflictos, a problemáticas, y dice que esto hizo que crearan una conexión muy linda y que el personaje cada vez fuera un personaje más rico y más verdadero. Es como si en el título de ingeniera civil vinieran todos estos retos que acompañan la carrera siendo mujer. Durante el proceso de rodaje de Adriana, se fue descubriendo que Flora en su vida real estaba siempre en contacto con el machismo, estaba rodeada de situaciones extremadamente machistas. Por ejemplo, me cuenta que ella estaba, al unísono de estar rodando, construyendo su apartamento, y dice que muchas veces se daba cuenta cómo el machismo hacía que no se entendieran y se viera dificultado el trabajo por problemas de comunicación, y todo esto por el machismo. Y me confiesa que Adriana le brindó habilidades para reaccionar y saber cómo actuar frente a estos temas.
Una de las curiosidades que más me gusta, y es que ustedes saben que Asuntos Pendientes se grabó en medio de la pandemia, en un momento de pico pandémico donde todos estábamos con muchísimo miedo y donde teníamos que protegernos un montón. En el momento del rodaje, en el momento del set, de la locación del personaje de Adriana, que justo fue el principio del rodaje, o sea, se empezó por esa locación, tenía escenas de besos y juegos de cámara y movimientos de cabeza y toda una coreografía armada, pues parecía que se estaban besando, pero nunca hubo un beso. O sea, todo el tiempo se simuló que se besaban, pero nunca se besaron. Todo para protegerse en ese momento tan difícil de la pandemia. Otra curiosidad con respecto al casting es que Flora me cuenta que se pone sumamente nerviosa cuando va a hacer un casting y el día del casting se le olvidó la letra y paró la escena y pidió disculpas al director. Le otorgan el personaje y en el proceso de ensayos, de lectura de la obra, Fero le comenta, le confiesa que justamente el momento donde ella paró la escena y pidió disculpas fue cuando él descubrió que ella era Adriana. Las madrugadas de rodaje, sobre todo muchas de ellas fueron en el mes de mayo. En mayo saben que llueve mucho, se estaba grabando en Punta Brava, que además llueve más todavía. Una de esas noches había muchísimas ranas en el baño y los técnicos del equipo, los compañeros del equipo, empezaron a jugar y tratar de asustar a las mujeres. Ella, que no le tiene pánico a las ranas, pero sí mucho respeto, trató de hacerse como que no pasaba nada y toda tranquila fue al baño tratando de esquivarlas y cuando salió había una fila de mujeres esperando para que ella las acompañara al baño porque le tenían pánico a las ranas. Ya casi finalizando el rodaje de Asuntos Pendientes, Flora se encontraba a su vez grabando la serie Valientes. Era muy agotador. Uno de esos días, sábado, que además ya tenía toda la semana encima, Flora estaba muy agotada y casualmente le tocaba una escena donde ella tenía que estar durmiendo y a la voz de acción contaban tres y ella tenía que despertarse. Bueno, Flora le dice, acomódate en el set, vamos a hacer algunos ajustes de iluminación, de cuadro de cámara y demás, y yo te aviso a la voz de acción. Bueno, Flora se quedó dormida de verdad cuando se le acerca a Diane, una de las camarógrafas mujer, y la toca. Le dice, Flora, han dado la acción, despiértate que tenemos que grabar la escena. Y cuando se despierta súper apenada, Fero le dice, es que me daba hasta pena despertarte porque estabas durmiendo tan profundamente que hasta pena nos daba despertarte. Y hasta aquí las curiosidades de Flora Borrego. Espero que las hayan disfrutado un montón y que sigan disfrutando de ella en esta novela. Muchas gracias, Flora, por aceptar esta invitación y no se pierdan de este canal. Activen la campanita porque dentro de muy poco tiempo llego con nuevos videos. ¡Chao! Muy buenas tardes, yo soy Flora Borrego. Es un gusto para mí estar pasando por aquí. Gracias, Maciel. Gracias por tu canal, por el espacio para la telenovela Asuntos Pendientes en este caso. Muchas gracias porque así esta es una oportunidad que tenemos de poderle contar al público algunas cositas que pasaron tras cámara y que no se ven. Entonces, Masi, muchas gracias de verdad. Bueno, Adriana Estrada, que es el personaje que interpreto en la novela que está saliendo al aire ahora, Asuntos Pendientes. Adriana Estrada es una muchacha, es una ingeniera civil que me ha llenado de felicidad. Desde el inicio, desde el día que me dijeron, sí, el personaje es tuyo, porque fue una gran oportunidad. De hecho, mi primera gran oportunidad en tanto tiempo en pantalla. Entonces, en el proceso creativo, como fue naciendo, me dio mucha felicidad. En el rodaje me dio mucha felicidad. Y ahora, en la actualidad, la acogida del público está siendo fabulosa. Personas que me dicen en la calle, ingeniera, Adriana, con mucho cariño. Es un personaje que la gente hasta ahora le tiene mucho cariño. Sí, como que no, la juzgan, opinan que hay cosas que está haciendo mal, pero eso también se disfruta. Por las redes sociales hay todo tipo de comentarios que también son, que también se agradecen mucho. Y que nada, que nosotros los actores también aprendemos y que lo agradecemos siempre. Porque en realidad lo mágico de todo esto es lo conectado que está el público con la novela. Lo involucrado, lo metido en la historia, como en los comentarios se puede apreciar que viven la historia como si fuera propia. Y eso para mí ha sido una satisfacción enorme. Y hablando de satisfacciones, ahora mismo tengo otra. Me encuentro en otro proyecto
en otra telenovela, muy bien acompañada. Yo estaré dando detalles más adelante. Este personaje que está llegando a mi vida ahora mismo es otra mujer. Otra mujer empoderada. Otra mujer de carácter firme, de decisiones claras. Y nada, es lo que toca. Y la voy a defender con mucho cariño igual. Pero ahora mismo, Adriana Estrada está dándome muchas alegrías. Y parte de esas alegrías tienen que ver con ustedes. Con ustedes que son el público. Que en ustedes pensamos. Y se siente muy bien. Se siente muy bien cuando lees comentarios y dices, wow, lo logré un poquito, lo logré, se entendió el mensaje. Y ya eso es una felicidad muy grande. Yo les deseo a todos un exitoso 2023. Muchas bendiciones y por favor, no dejen de ver un solo capítulo que se pone buena la cosa. Agradecerles siempre a todo el equipo que me acompañó, agradecerle a Tamara, agradecerle a Felo Ruiz. Muchas gracias a todo el que tuvo que ver hoy con esa Adriana que ustedes televidentes están disfrutando. Un beso y feliz 2023.